¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Industrial, este programa pensado para defender la industria nacional, programa que ya lleva muchos años de estar en pantalla, gracias al apoyo de la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui y un grupo de empresarios y amigos que nos acompañan año tras año para que esto pueda estar en la pantalla y puedan seguir defendiendo la industria nacional. Vamos a continuar hoy con la muestra industrial de Berazategui. Aprovecho para decirles que el fin de semana último se realizó la Expo Industrial Avellaneda 2013, que tuvo una masiva concurrencia y que cuyos detalles les vamos a dar en los próximos programas. Hoy nos vamos a dedicar a recorrer otras de las empresas que estuvimos visitando durante la muestra. Y usted dirá, pero siguen con la muestra. No es que seguimos con la muestra, seguimos con las empresas. Que eso es lo importante, porque estas notas, si no se hubieran hecho en la muestra, se podrían haber hecho en las empresas. Pero fue mucho más rápido y quizás mucho más productivo hacerlo directamente en la muestra. Y vamos a comenzar con algo que es exquisito, con algo que tiene que ver con el estómago, y a los argentinos eso nos sensibiliza el alma. Vamos a hablar con la gente de Delicias Doradas, que está ya finalizando y próxima a inaugurar su nueva planta industrial en el Parque Industrial Plátanos. Estuvimos allí y esto fue lo que nos dijeron. Estoy hablando acá con Karina. Sí, ¿de qué puedo estar hablando? De comida. ¿Por qué? Porque acá hay unas cosas ricas que nos solucionan la vida. Karina, contame dónde estamos, en qué están. Estamos en el stand de Delicias Doradas. Actualmente tenemos en plena faceta de construcción en el Polo Industrial de Plátanos nuestra fábrica. Una nueva fábrica. Así es. ¿Como que se mudan o se quedan en el lugar original? En ambos lugares. En ambos lugares. Y claro, venden muchísimo. Porque las Delicias Doradas son exquisitas, pruébelo si nunca lo probó, compre esta maravilla de masas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos masa de todo tipo? Sí, como podés ver, tenemos. A ver, vamos para allá, nos vamos, venga, sígame. A ver. Tenemos para freír. Ah, muy bien. Tenemos la hojaldrada para horno. Y si no, tenemos la criolla para horno o para freír. A mí la criolla me encanta. Últimamente estoy comprando la criolla porque se desarma menos que la hojaldrada, ¿viste? Exactamente, sí. También tenemos la línea nueva de tapas para pascualina y para empanadas. ¿Por qué línea nueva qué? ¿Por qué línea nueva? Es el último producto que tenemos lanzado en el mercado. ¿Y qué características? ¿Por qué se diferencia de los otros? Porque somos la única empresa que produce tapas para empanadas y pascualinas avaladas por la Fundación Favalor. Ah, mira. Sí, tenemos, como podés ver, la sin sal y la light sin sal. De tres variedades. Buenísimo. ¿Me permitís decir algo? Sí, cómo no. Esto que voy a decir va dirigido a alguien que comparte mi vida. Ya sabe que de ahora en más tenemos las... Son como totalmente dietéticas. Dietéticas y sin sal, o sea que esa va a ser la próxima compra. Muy bien. Doble beneficio, exactamente. Porque además hay que acostumbrarse a comer sin sal, porque, mire, si usted condimenta bien las comidas, vos Karina también lo sabrás, con especies, ajo, todo natural, va a ver qué rico sabor tienen las comidas sin el agregado de sal. Así es, exactamente. Sí, hay que ir acostumbrándose de a poquito. Usted cada día le pone menos sal a la comida, menos sal, y más condimentos naturales, y es exquisito. Bueno, rellenar todo esto. Sí, obviamente, con cosas saludables. Exactamente. Alimentos saludables. Bueno, Karina, montón de productos, variedad, o sea que podemos hacer de todo. Y ahora viste que con las tapas de empanadas se pueden hacer un montón de formas, no solamente la forma tradicional de la empanada, las canastitas, los triangulitos. Sí, exactamente, la imaginación. Una de las primeras empresas que se instaló en el Parque Industrial Plátanos, es decir, participó de ese pequeño grupo de empresas que habilitaron y abrieron el Parque Industrial Plátanos, fue Envases del Parque. En ese entonces un chiquilín de 8 años correteaba junto con la multitud y se colaba entre Néstor Kirchner, Juan José Mussi,
Felipe Solá y Edgardo Sirona, que a la sazón era el presidente de la Unión Industrial de Brazatei. Hoy Federico Rodríguez es uno de los puntales sobre los que su padre asienta precisamente el futuro de envases del parque. Con Federico Rodríguez estuvimos charlando. Bien, continuamos en Mundo Industrial. Hace 10 años, él tenía 8 años, estaba en la escuela primaria seguramente. Se llama Federico Rodríguez, es el hijo de uno de los que puso en marcha ese envases del parque, esa fábrica, pero tremenda, de envases de polietileno, ¿no? De envases de polietileno, sí. ¿Y cómo te encuentras trabajando ahí? Me encuentro muy bien, la verdad. Bueno, ya hace 2 años que estoy trabajando y la verdad que muy bien. Es una terrible responsabilidad, porque normalmente cuando uno empieza a trabajar en la fábrica del padre, todo el mundo lo compara con el padre, ¿no? Pero vos estás haciendo tu camino propio, supongo. Yo estoy haciendo mi camino propio, estoy estudiando en la facultad. ¿Qué estás estudiando? Marketing. Marketing en la UAD. O sea que vas a aplicar en la empresa que vas a tener que conducir algún día, vas a aplicar todo lo que estás aprendiendo. Seguramente, sí. Seguramente va a ser para la empresa, sí. Bueno, es bueno hablar con un chico joven en una empresa consolidada, porque vos le podés dar quizás tu propia experiencia a otros hijos de otros dueños de otras empresas que están dudando, ¿me voy a trabajar con mi viejo o no voy a trabajar con mi viejo? ¿Vos qué le dirías? Sí, yo la verdad, a mí me parece muy bueno apostar a la empresa familiar y la verdad que yo estoy muy contento con eso y me parece muy bien. ¿Ustedes fabrican todo tipo de envases de polietileno? Fabricamos Stretch, más que nada, y termocontraíble. ¿Qué, cuál es la diferencia entre uno y otro? El termocontraíble es, por ejemplo, para los paquetes de gaseosas, y el film Stretch es para como ese acá, para estrechar un pale, para envolver un pale, sí. Para proteger, por ejemplo, los envases que van, que viajan al extranjero y esas cosas, porque es importante evitar que se rayen y eso. Claro, aparte para que no se caigan y para que estén protegidos, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves el futuro de la empresa? Porque tu viejo labura todo el día y le da todo el día y sigue apostando al crecimiento. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo muy bien, sigue creciendo y ojalá siga creciendo por muchos años más, ¿no? Dicen que todo va mejor con esta bebida. Yo no sé si todo va mejor. Pero evidentemente el hecho de que una empresa apueste a innovar, a generar nuevos productos, es una forma de tratar de ganar mercado, pero también es una forma de seguir adelante. Y por eso estuvimos en el stand de Reginald Lee, el embotellador oficial de Coca-Cola de la zona sur, que está en Ranera, y charlamos con la gente que ellos pusieron para representarlos en el stand de la Expo Industrial Berazategui 2013. Vamos a ellos. Paulita, ¿esta es la nueva versión de la Coca-Cola? Esta es una nueva Coca-Cola, se suma a las otras. Está endulzada con azúcar y stevia, eso es lo que diferencia, y es más natural. Eso es en lo que cambia. Claro, al tener stevia, súper natural, porque la stevia es un azúcar totalmente natural, que prácticamente llega al mercado sin tratamiento químico, ¿no? Claro, es eso. Es eso que es lo que lo hace más natural. Es lo que cambia, porque más sana. Claro, la stevia viene una planta y es lo que la modifica, digamos. Pero después se suma a las otras cocas. Muy bien, ¿puedo probar? Muy bien, sí. A ver, vamos a ver la prueba. Riquísima, riquísima. Gracias. Aparte está fresquita, divina. ¿Vio como dicen, tómese una Coca-Cola bien helada? Bueno, tómese una Coca-Cola Life bien helada y no se va a arrepentir. Digo una cosa, esta la fabrican aquí en Berazategui, también en la planta. Sí, está en la planta que está por acá por Berazategui, que el señor es de Coca. Ay, vamos a llamar al señor que es de Coca, por favor, el señor venga acá conmigo. A ver, yo voy a pispear el nombre, Leandro. Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame un poquito, ¿desde cuándo se lanzó esto al mercado? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, ya Paula nos explicó. Se lanzó al mercado aproximadamente hace 2 meses. 2 meses, sí. O sea que es nuevita, ¿no? Es nuevita. A ver, todavía toma pecho, se dice. Sí, obvio, salió en la medida de 2.37, en latas, 600, litro y medio y 2 litros y cuarto. Ah, bueno, y decime, en este tiempo, ¿qué tal? ¿Prendió en el mercado? Sí, de a poco, va a poco. Todo tiene su proceso, pero de a poco va creciendo. Sí, no, claro, y además la stevia tiene un sabor muy particular. Claro, hay que acostumbrar, exactamente, hay que acostumbrar el paladar, pero una vez que se acostumbra, claro, es espectacular. Así que
Mira, yo les voy a decir, no dejen de probar Coca-Cola Life. Bueno, muchas ¿sí? gracias entonces. De nada, eso te va a valer otro trago. Obvio, bueno, no era así de fácil. Bueno, seguimos aquí en Mundo Industrial. Muy bien, continuamos en Mundo Industrial. Les recuerdo que si ustedes quieren ver este programa una vez más o recomendárselo a algún amigo, pueden entrar a www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Allí ustedes tienen este y todos los demás programas, por si no lo pudieron ver en la pantalla de televisión, o si lo vieron y lo quieren retener o lo quieren copiar, bueno, lo pueden hacer allí. Soluciones Plátanos es la unión de tres empresas. La gente que los visita se manifiesta encantada porque le dan soluciones a los pequeños o grandes problemas que habitualmente se producen en la construcción o en los hogares. Por eso estuvimos hablando con la gerente de Soluciones Plátanos, que es una niña, hija de un empresario conocido, y que yo no les voy a adelantar nada. Quiero que la conozcan, vean cómo habla y cómo se desempeña. Vamos con ella. Continuamos en Mundo Industrial, y claro, uno dice, hija de tigres es. Es la hija de Mario Amato, pero no es la hija de Mario Amato, es Indira Amato, que brilla con luz propia, que se maneja con luz propia y que en definitiva lo único que hace es mantener vigente la empresa que su padre y otros dos comerciantes han puesto en marcha, que es Soluciones Plátanos. Ferretería industrial, electricidad, sanitario, riego, todo eso. Indira, ¿cómo te encontrás con esos monstruos cerca tuyo, controlándote o diciéndote lo que tenés que hacer y vos le decís, no, yo sé lo que hay que hacer? No, y está bueno tener un local en Plátanos donde sea tan grande, que tenga riego, sanitario, ferretería industrial. Y es grande el local, ¿eh? Es grande, sí, grande. Por suerte. ¿Y vos manejas todo? Sí. Compras, y a veces, un poco, sí. Siempre hay un... ¿Y cómo se te ocurrió iniciarte en esto? Porque es difícil para una mujer iniciarse en un rubro como la ferretería. No, y es complicado, pero bueno, ya hace años que estoy, entonces ya estoy un poco ducha. Mira, en el... ¿Qué pensaste, en Jardín de Infante, vos? No, ¿hace pero... años que estoy? ¿Cuántos tenés? 16 años de tener. ¿Cuántos años tenés? No, 23 tengo. Bueno, sos una criatura, ni por casualidad. Bueno. No, pero bueno, estoy hace bastante tiempo, entonces... La gente, por ejemplo, que tiene un problema de riego, los llama a ustedes o los va a ver a ustedes. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Plátanos, calle Mitre y 148. Ajá. No, perdón, Mitre 48, sí. Cerca de la estación de Plátanos, sí. Ahí cerca de los country, entonces... O sea, la gente lo llama y dice, mire, tengo un problema de riego, ustedes van, planifican, le solucionan. Uh-huh. Tengo un problema de electricidad, ustedes van. Sí. Tengo un problema sanitario, ustedes van. Uh-huh. Es decir, le solucionan todos los problemas. Todos. Por eso se llaman Soluciones Plátanos. Soluciones Plátanos, así es. ¿Y a quién tenés más cortito de todos? ¿A un tal Mario? A Mario. A Mario lo tenés cortito, ¿no? Y sí, siempre cortita. Si no navega. Hacemos una breve pausa aquí en Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. LIH es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva. Nacida en el año 1978, la empresa funciona bajo el nombre de Gabriel Mario Leiter. Ciudad de Mesina, fábrica argentina de artículos de limpieza y accesorios. Una industria ecológica del Parque Industrial Plátanos que recicla los residuos plásticos y los transforma en productos de limpieza para atender a las necesidades de su hogar, comercio o empresa. 60 años al servicio de nuestros clientes y de la comunidad, con la calidad de siempre. Atención personalizada y asesoramiento sin cargo. info@ecomesina.com.ar
Magallanes 949 Quilmes. Continuamos en Mundo Industrial, este programa que es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui y un grupo de empresarios y amigos que nos siguen acompañando. Nos vamos a uno de esos amigos, justamente a Jorge Cantón, que aún con el brazo en ristre, aún con el brazo enyesado, estuvo presente en la muestra mostrando, valga la redundancia, qué es lo que hace su empresa Troqueladora Berazategui. Continuamos en Mundo Industrial, estamos con Jorge Cantón, el hombre que maneja el cartón, ¿no? La Troqueladora Berazategui, presente en todos los lugares de esta Expo Industrial, no solo con el stand, sino con las urnas para recolectar los votos de la Ford, las otras urnas para recibir los papelitos y las cosas que tira la gente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, uno trata de poder hacer algo, qué sé yo, por lo industrial de Berazategui, ¿no? Y por la Expo esta, que creo que está espectacular. Está espectacular. Sí. Realmente está espectacular. Está espectacular, sí. Bueno, no sé, tenemos buenas expectativas de que se hayan hecho buenos negocios y que la gente haya podido por lo menos plasmar algún negocio con gente que vino de afuera también, porque vinieron gente de afuera. Sí, ayer vi mucho movimiento yo. Sí. En la ronda de negocios internacional había mucho movimiento. Hubo encuentros con gente que muchos han hecho negocios, yo lo mío no, porque es otra cosa, pero bueno, nosotros prestamos más que nada servicio a las grandes empresas en realidad. Pero todo bien. Pero en la medida en que las empresas avancen, también avanza la demanda del servicio de ustedes. Sí, por supuesto, sí. Y uno, bueno, en realidad estamos en Berazategui, ¿no? Tenemos que apoyar a nuestro municipio, a nuestra ciudad y a la gente de Berazategui. Así que, sí, contento por todo lo que está pasando. Mirá las mujeres que pasan, por favor. No. Esa es mi mujer, ¿eh? Bueno, no, sí, Carlos, la verdad que todo muy bien. Jorge, vos estás permanentemente incorporando máquinas, incorporando nueva tecnología, incorporando vehículos. Eso implica que también estás incorporando gente, ¿no? Sí, en realidad sí, estamos incorporando gente también. Lo que pasa es que nos está costando bastante, Carlos, el tema de... ¿Tomar gente? Sí, el tema de la gente. Porque sí, le estoy tomando gente a las chicas del municipio, pero resulta que la están haciendo quedar bastante mal, porque no cumplen, vienen, trabajan 2 días, se van porque dicen que no, mucho tiempo parado, que le queda mal, muy lejos, viven a 20 cuadras, ya que están muy lejos del trabajo, no sé. Hace pocos meses se abría una empresa que generaba un nuevo polo de la construcción. Se llama Maderera Pinar, está ahí en la avenida Vergara y la calle 24, y junto con otro de sus amigos, asociados, no sé cuál es la relación comercial que tienen entre ellos, con Ceramisur, generaron este polo de atracción. Nosotros estuvimos hablando con Jorge Gull, el responsable de Maderera Pinar. Continuamos en Mundo Industrial, estamos con Jorge Gull, el propietario de la Maderera Pinar. Un hombre que usted ha visto varias veces en este programa, ha visto cuando inauguró, ha visto en los cursos, ha visto en la entrega de diplomas y que va a seguir viendo seguramente porque nos sigue acompañando.
Jorge, vas a estar en la ronda de negocios. ¿Cuáles son las expectativas? Sí, bueno, es la primera vez que voy a estar en esta ronda en Berazategui, así que creo que son buenas. Yo creo que el mercado da, nosotros tenemos capacidad como para producir piezas y partes de muebles, así que si conseguimos alguna persona o alguna empresa que quiera recibirnos, o sea, que podamos exportar esas piezas, sería buenísimo. Y si no, a nivel local, creo que se pueden hacer buenos negocios, ¿no? Bueno, hace un ratito hablábamos con Bartalini, el próximo titular de la Unión Industrial, que nos decía, la expectativa no está en hacer un negocio hoy, pero la expectativa está en establecer el contacto que nos permita hacer negocio mañana, ¿no? Tal cual. Bueno, como es mi primera vez que voy a participar en esta ronda de negocios, pienso que es un poco sembrar y crear contactos y generar ese tipo de sinergia que genera la Unión Industrial, así que estamos muy preparados para poder fabricar en cantidad. Así que llevo un poco a la madera Pinar, vos sí. Has abierto un campo de capacitación que ya tiene imitadores y que evidentemente es importante. Estuvimos en alguno de ellos, estuvo el intendente Patricio Musi entregando diplomas, está alentado también por Raúl Sabatini. ¿Tienen previsto algunos más? Sí, por supuesto. Todos los meses del año hasta el mes de noviembre, inclusive, hay capacitaciones de carpintería que corta de 3 días. El primer día es totalmente teórico y los otros 2 son prácticos. Está muy bueno porque se genera mano de obra especializada a nivel carpintería y se ofrecen los servicios que genera la empresa, ¿no? Jorge, por último te digo, estos meses de funcionamiento de la madera Pinar en Berazategui, ¿cuál es el balance? Bien, el balance es un balance relativamente positivo. Hemos notado de que la ciudad de Berazategui ha aceptado muy bien a nuestra empresa y está usando los servicios, eso es muy bueno. Y además estamos fomentando esa mano de obra especializada a nivel carpintería, por lo cual creemos que en los próximos meses o el año que viene se van a generar pequeñas industrias, pequeñas carpinterías, y aquellas personas que hoy no tienen un empleo fijo o está sin empleo, están viendo la posibilidad de generar en sus casas, hoy por hoy, el armado de muebles. Si usted tuviera que elegir una comida nacional, ¿cuál elegiría? Algunos me dijeron las milanesas, otros me dijeron el asado al horno, la mayoría me dijo el asado a la parrilla, la parrillada, esa comida. Y esta gente que les voy a presentar ahora fabrica precisamente todo un complejo que incluye horno, parrilla y también plancha para que usted pueda cocinar todo lo que quiera. Es algo espectacular y se está exportando a México, a Inglaterra, a Estados Unidos, a un montón de lados. ¿Y por qué no comprarlo para Argentina? No tengo imágenes para mostrarle de lo que hacen, pero los voy a dejar con las ganas porque en las próximas semanas vamos a hacer una nota en la fábrica para que vean cómo es eso. Pero mientras tanto, aquí va este adelanto. Y estamos, les decía, con Leonel Camurri, con Alejandro Mauri. A Mauri le vamos a preguntar, concretamente, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Este es un proyecto que empezó aproximadamente hace un año, con una buena inversión de un grupo de gente. Y bueno, la idea era tener algo para el grupo gastronómico de la zona y a su vez para poder vender en todos lados. Esa es la realidad. El último gran hallazgo o la última gran venta que pudimos hacer, o el último gran producto, esa es la realidad, es el horno estepicero, nuevo, muy pocos en su género, porque es muy artesanal. Y la parrilla, como pueden ver, es toda de acero inoxidable, con sus peines desmontables, con su fogonera, su parrigas, y de fácil acceso y manejo, y mantenimiento para todo eso. ¿Y acá podemos hacer? Acá puede hacer lo que quiera, sí. El asador acá está incompleto por un problema de espacio. El asador viene con un habitáculo, todo en acero inoxidable, vidrios templados, puerta y un chiche que es el control remoto. El control remoto, a su vez, si quiere, puede manejar las luces para dentro del habitáculo. Es algo que no hay prácticamente. Hay muy pocos o se da en los restaurantes de alta gama. Bueno, ahora nosotros lo acercamos a todo el mundo. Y el producto es hecho 100% en Berazategui, que es lo más interesante de hoy. ¿Usted tiene una fábrica en el Camino General Belgrano, me decía? Sí, estamos en el Parque Industrial AC12, en Camino General Belgrano y 20.
bueno, bárbaro, están cerca de todo. Estamos cerca de todo, sí. Y la gente puede venir, que los le hacemos el recorrido por la fábrica, todo. Y la gran ventaja que tenemos nosotros, nuestros productos son a medida y a gusto del cliente, del consumidor. El que quiere con hierritos redondos, redondos, en B, sin acero, con puerta, sin puerta guillotina. Trabajamos para el cliente. Bien, se nos pasó el tiempo, ya nos vamos. Esto ha sido Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. Quien les habla, Carlos Iniscalchi, les agradece que nos hayan acompañado y los espero la semana que viene aquí, siempre en este canal. Hasta entonces.